el gobierno ha asumido como prioridad de su gestión garantizar la seguridad ciudadana y en este contexto considera necesario dictar las siguientes medidas. Declarar el estado de emergencia por 60 días calendario en los siguientes distritos de Lima: Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente de Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Lurigancho Chosica, así como el distrito de Ventanilla en la provincia constitucional del Callao. Corresponderá a la Policía Nacional del Perú mantener el control del orden interno con acciones de apoyo a cargo de las Fuerzas Armadas. Remitir al Congreso de la República el proyecto de ley que tipifica el delito de terrorismo urbano para las conductas delictivas de sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal. Se ha dispuesto la ampliación inmediata del establecimiento penitenciario de alta seguridad Challapalca 1 para el traslado de sentenciados y procesados por estos delitos. Todos aquellos internos de los establecimientos penitenciarios que se vinculen a la comisión de estos ilícitos serán inmediatamente reclasificados e internados en el referido penal. El gobierno continuará evaluando la comisión de estos ilícitos para ampliar el estado de emergencia a otros distritos en el país. Estas han sido las medidas que se han dispuesto y por orden de la señora Presidenta Constitucional Dina Boluarte se han de implementar inmediatamente publicadas en el Diario Oficial El Peruano.